Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué mensajito hay. Recuerda, esto es entretenimiento, es una tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Las membresías de este canal se han mudado, ¿ok? Ahora están en Patreon. Allá pongo horóscopos, lecturas extendidas y lecturas extras. Esta va a tener extendida. Cada lectura que haga pregrabada aquí en YouTube va a tener extendida allá, ¿ok? So, si no me sigues en Patreon todavía, te lo recomiendo. Yo no participo en grupos de tarot, chats de tarot, absolutamente nada que no sea en mis propias redes sociales, yo no participo. Hay personas que se hacen pasar por mí en tarot, en grupos, en chats de tarot, WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea. Yo no me hago responsable por estafas. Yo solo tengo un solo método de contacto. Es a mi número de WhatsApp que está listado en la descripción del video. Solo tengo un método de contacto precisamente por tanto estafador que hay allá afuera hoy en día. So, no me hago responsable. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Ya regresé a TikTok también, Spiritual Tarot by Gaby. Patreon, Spiritual Tarot by Gaby. Igual que aquí que en YouTube, Spiritual Tarot by Gaby. Ok, so, vamos a ver. So, tenemos aquí corriendo. Tenemos sin cuidado. Dando dinero. Oye, muchas lecturas de que involucran dinero, enganchado, enganchada. Dust it off, sacudírselo. Hay alguien que quiere engancharte en algo. Oye, la energía de manipulación está con madre, ahorita. So, hay alguien que quiere engancharte con dinero, quizás darte dinero y picarte como que te piques a él o a ella. Que te obsesiones con lo que te da. Ay, que empieces a hacer otras cosas porque te da dinero. Like, you know, lo peor que alguien puedes hacer es tratar de manipular a alguien con dinero. Porque queda esa gente muy dolida, you know? No te debes de sobreextender nunca y pensar que puedes manipular a alguien con dinero, I'm sorry, eso solo alguien va a terminar con su corazón roto. Eso no se hace. Menos con la gente que no se vende. Quizás funcione en una persona interesada, pero no en alguien que no se vende, que le vale madre. Puede ser que esta persona ya te haya dado dinero o haya intentado darte dinero, igual on face, como si nada. Es que, you know, si alguien llega y te dice, ten, te traje este regalo, no vas a decir, ¿cómo te lo pago? No. Si tú no le pediste algo a alguien, ¿por qué le deberías algo si te quieren hacer un obsequio? Hay que ser agradecido, pero ser agradecido nada tiene que ver con que le andes besando el trasero a nadie o que andes detrás de ellos haciéndole todos los favores del mundo nomás porque te dieron un obsequio. Si alguien hace eso con un obsequio, mejor quédense con sus cosas o quédense con su dinero. I mean, si tú no pediste y no andas diciendo que quieres, entonces ¿por qué alguien pensaría? ¿Por qué alguien pensaría que tú ibas a andar así detrás de él o de ella? Es como que alguien quiere engancharte con dinero y tú así de... Eso es que te vale madre y eso es que te vale madre. Y eso es correr de esta persona. So, quizás una persona trató de conquistarte con dinero y más bien te repeló más. O va a querer intentar conquistarte con dinero o cosas materiales y tú vas a decir, oh, no. A mí una persona que trata de conquistar con dinero o manipular con dinero es no. No. You know? Porque ya así no se puede... So, tú eres una persona muy seria. Por lo que veo aquí, eres serio, seria. Te gusta divertirte, pero eres una persona seria. Veo también que te gusta, you know, trabajar. También es una persona amorosa, pero sabes poner límites. So, tú no eres tapete de nadie. Tú no eres alguien como que vas a dejarte dominar o doblegar por personas no malintencionadas, pero con, you know, que quieran como manipularte. Yo creo que tú no eres una persona manipulable. Y créemelo, eso es muy, muy, muy bueno. Que nadie te pueda manipular. Aparte, eres una persona muy balanceada. Muy balanceada. Yo creo que tú no andas buscando quién te dé. Pero hay personas que piensan que sí. Y te quieren dar, aunque no les pidas. Y después piensan que les debes algo.
si una persona viene con la intención de darte un regalo y luego que tú le andes besando el trasero, como te dije, se van a romper su propio corazón. You know? Y te lo digo porque a mí personas me han dado obsequios y luego piensan que yo voy a andar detrás de ellos o dándoles besos en el trasero o besándoles los pies. Si yo no te lo pedí, y si yo te lo pedí, te lo pago. Si yo te debo, te lo pago. Pero si yo no te lo pedí, yo no te debo nada. Es típico cuando tú le das mucho a alguien y le dices, después de todo lo que hice por ti, y la gente te dice, yo no te pedí que hicieras nada por mí, ¿por qué te sobreextendiste tanto? ¿Quién se rompe el corazón? Quien anda haciendo el servicio de más, se rompe su propio corazón. Yo aprendí a no dar de más donde no se me iguala la energía, pero aprendí primero a no dar lo que no se me pidió. Cuando tú aprendes a no andar metiendo tu cuchara en ningún lado y no andar ayudando a quien no te pide ayuda, si tú ayudas a quien no te pide ayuda, es alguien que ayudaste sin que te lo pidiera, tú te metiste porque quisiste, así es que esa persona no te debe nada. Punto. Hay que saber ser agradecido y hacer cosas cuando esa persona también lo necesite, pero no al punto de andarle besando los pies o el trasero o andar encima de ellos o hacer lo que ellos quieran simplemente porque te ayudaron o te dieron. Eso es como a veces, por eso en muchas lecturas les he dicho, hay que tener cuidado de quién aceptamos favores, hay que tener cuidado de a quién le recibimos cosas, al menos que sepas bien las intenciones, porque a veces son plan con maña o son regalos con interés que viene siendo manipulación, que es básicamente yo creo que lo que esta persona hizo o quiere hacer. Una, tú estás bien protegido o protegida por la divinidad y esta persona puede ser que aunque se enoje contigo y quiera hacer lo que quiera hacer contigo, no le va a salir como pensaba. Puede ser que esta persona o ya se enojó o cuando intenta hacer esto y no caigas en lo que planea para ti, puede ser que esta persona se junte con terceras personas para atacarte o molestarte o traerte conflicto a tu vida. No, utiliza tu intuición y déjate guiar correctamente. Si alguien te empieza a molestar, simplemente silencia, borra y bloquea. Si a tu teléfono te mandan mensajes tontos, silencia, borra y bloquea. Si te empiezan a acosar, silencia, borra y bloquea. Tú no tienes que aguantar ninguna grosería de nadie. Nadie tenemos que aguantar groserías de nadie, menos de una persona ardida porque su objetivo no fue logrado o no va a lograr su objetivo. Es lo malo de mucha gente que se creen que porque tienen dinero o tienen 3 pesos, ya con eso pueden manipular a todo mundo. Y no es así. No es así. Y el dinero nunca hay que usarlo para manipular a los demás o para tratar de dominarlos. Like, por eso dicen que el dinero es malo. No, el dinero es bueno. El dinero no es malo, el dinero es bueno. Solo es malo en las manos incorrectas. En las manos correctas va a ser grandeza. En las manos correctas se van a hacer milagros. En las manos correctas pasan maravillas. Tú eres una persona muy amorosa y das amor incondicional, pero no por eso significa que seas un tonto o una tonta. Eso no significa que tú te vas a dejar usar y manipular. Eso no significa que la gente pueda hacer lo que quiera contigo. En ningún momento significa eso. Y cada quien, pero no, tú no naciste ni vas a ser tapete de nadie. Yo creo que tú eres una persona también reservada. Posiblemente eres social, pero eres muy reservado o reservada con tus asuntos personales. Que alguien piense, asuma, se imagine o alucine algo, eso es cosa de lo de ella. Esa es cosa de lo de ella. Es como que esta persona quiere que estés en deuda con él o con ella. Quiere que tengas una deuda pendiente para que digas, oh, es que yo le debo mucho. No. Mira, cuando a mí alguien, es más, a la gente que me manda donaciones, que me las mandan por PayPal o Zelle, yo siempre les doy las gracias, siempre. Y yo les digo gracias por lo que haces por mí. Hay que ser agradecido. Pero de eso a que quieren que yo les bese el trasero, yo soy agradecida y de todo corazón, pero... ¿Sí me entiendes? Si la intención es que manipular, no va a funcionar. Y esa persona eso no, te quiere amarrar, te quiere dominar y no va a pasar. Pero bueno,
aquí la dejamos. Gracias, gracias, gracias. Y a los que, miembros de Patreon, los veo allá, allá les pongo la extendida y nos vemos a ratito. Bye.